Hermanos y hermanas, paz y bien. En su programa, el Santiamén, un espacio franciscano que queremos compartir con ustedes. Queremos compartir la experiencia de fe, de darnos cuenta que la gracia, el bautismo en cada uno de nosotros, que muchas veces, en las diversas charlas que uno da, a veces uno pregunta, ¿cuándo te has bautizado? Y muchos no lo tienen en cuenta. Es verdad, la cultura nos lleva a celebrar el día del nacimiento físico, nada más, y no la gracia, el bautismo. Por el bautismo nos configuramos con Jesús, y saber que también recibió Jesús el bautismo. Él no tuvo necesidad. Que esa gracia importante del Espíritu Santo nos ayude a valorar nuestra identidad como discípulos y misioneros, ¿no? Esa dimensión de ser discípulos y a saber misioneros de Jesús. Que valoremos la gracia de nuestro bautismo. Que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes, el sacerdote común de los fieles. Nuestra oración, nuestra celebración de la Eucaristía los domingos. Y que no sea solamente una participación de vez en cuando, recordar un familiar, un bautismo, un matrimonio, ¿no? Los domingos sobre todo, que ofrecemos al Señor como sacerdotes, aun sabiendo que en la Eucaristía celebramos hay un presidente, es el que preside el ministro, pero también profeta, a partir de esa palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos mostrando en nuestras acciones diarias? Que esa palabra de Dios sea nuestra luz, y reyes, no en el sentido que tengamos corona, o sea, hemos manifestado antes que el reino de Dios es lo que la Iglesia anuncia y vive en esa dimensión del reino, ¿no? El reino, la presencia de Dios, el amor de Dios está en el corazón de cada ser humano. Y eso nos ayuda a vivir como el Hijo de Dios, construyendo una sociedad más justa, humana y fraterna. Valorando la Eucaristía, vamos a darnos cuenta que la Iglesia somos nosotros, todos los bautizados. ¿Qué sacamos como enseñanza? Valorar nuestro bautismo. Y si no sabemos la fecha, hay que averiguar en la parroquia, no para saberlo nada más y recordarlo, qué recibí en el bautismo y a qué estoy llamado a vivir desde mi bautismo, porque soy cristiano, me he configurado con Cristo, que seamos también luz para los demás, que no seamos oscuridad, vivimos en una situación de tristeza, seamos hombres de esperanza, ¿no? Unidos en la esperanza, el mensaje del Papa Francisco, ¿no? Entonces, que eso nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios, aún sabiendo que en las adversidades, si contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, pues vamos a superar y vamos a seguir adelante, porque de lo contrario simplemente pues viene la tristeza, la frustración, ¿no? Después todo aquello que nos hunde. ¿Por qué bautizar a los niños? No tienen mucha razón, es verdad, los padres piden el bautismo y su compromiso es educarlos en la fe, ¿no? Y enseñarle a ser cristiano, que no solamente se limita a yo soy padrino, yo le bautizo y nada más. No, no quiere decir que automáticamente ya es cristiano. Aprende la importancia de saber acompañar. Esta pregunta ya lo hacía Pelagio San Agustín en el siglo IV. ¿Por qué bautizar a los niños si no tienen uso de razón? Y eso también nos dicen muchos, nos cuestionan, ¿no? No tienen necesidad de esperar. Entonces nuestro bautismo es de Cristo, no es de Juan Bautista. Juan Bautista, pues, aquí muchos hermanos esperan tener 33 años para bautizarse en el río. Entonces, nuestro bautismo es un bautismo de morir al pecado, renacer una vida, con la gracia del Espíritu, para luchar contra el pecado. Esa es la gracia del bautismo. Pero muchas veces nos quedamos en el bautismo y no asumir ese compromiso de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Por tanto, tenemos datos bíblicos. El Evangelio no nos habla del bautismo de los niños, pero sí Jesús les dice, dejen que los niños vengan, los imponía las manos. Entonces, qué importante. Imagínate, si ese niño, el papá está esperando que cumpla 33 años, muere antes, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, es importante entender que la gracia del bautismo nos perdona el pecado original. Y esa gracia del bautismo nos ayuda, nos da fortaleza para luchar contra el mal, contra el pecado. Entonces, en la celebración del bautismo también hay una oración de exorcismo, ¿no? Que configurado con Cristo, la gracia del Espíritu Santo lo acompaña y lucha contra el pecado, contra el mal. Entonces, ahí está bien claro, entonces, el bautismo es de Cristo, el Evangelio de Juan. Al instante salió agua y sangre al costado. El agua es nuestro bautismo, la sangre de la Eucaristía. El bautismo está ligado a la Eucaristía. Entonces, que vayamos entendiendo el bautismo y valoremos la gracia del bautismo que está unida a nuestra vida cristiana en la celebración de la Eucaristía. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la acompañe para siempre. Amén. Felicidades.